Hola a todos, aquí Gea Force. Bienvenidos a mi 10º y espero que no último Let's Play de Super Robot Wars V. Tras los eventos del episodio anterior, la acción se traslada a otro lugar. Ryoko Subaru, antiguo miembro de la tripulación del Nadesico, está luchando desesperadamente. Uno de los 6 de Hokushin ha acorralado a Ryoko. De repente, de entre las sombras, aparece un siniestro robot, pilotado por un misterioso personaje. Se trata del bueno de Akito Tenkawa. Al igual que Ryoko, Akito también era miembro de la tripulación de Nadesico. De hecho, es el protagonista de la serie original. Muy bien, eliminar a todos los enemigos en 3 turnos. Esto sería bastante fácil, si no fuera porque los Hokushin tienen una evasión increíblemente alta. Lo malo es que, por desgracia, ni Akito ni Ryoko tienen la habilidad de Bullseye, Heroin, Intuition o Atium. Así que tendremos que pensar en otra cosa. Por suerte, lo que sí tiene Akito es una habilidad especial llamada IFS, según la cual la evasión y la puntería del personaje van aumentando conforme la cantidad de focus que tenga. Además, también tiene la habilidad de potencial al máximo nivel, que como bien sabemos aumentan los parámetros según va bajando su vida. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Lo vamos a poner aquí, haciendo de cebo. Y que luche el solo. Así lo que conseguiremos es que le vayan dando hostias por todos lados, lo que aumentará su focus y también reducirá su vida, que es lo que necesitamos en estos momentos. Mientras tanto, vamos a apartar a Ryoko disimuladamente por ningún motivo en particular. Prácticamente en todos los niveles en los que aparece Akito, hay que utilizar la misma estrategia suicida. Una estrategia desesperada que, al fin y al cabo, hace bastante juego con el tono de Akito en la película de Prince of Darkness. No está mal. No te has conseguido olvidar de esta, ¿eh? Me parece que esté teniendo mucha suerte. A decir verdad, ya se me han echado a perder 7 u 8 tomas porque acababa fallando todos los ataques contra el individuo este. Aunque no me parezca, Akito originalmente era un chaval jovial aficionado al anime y quería convertirse en un gran cocinero. Solía vivir felizmente en una colonia de Marte, pero entonces unos malvados terroristas atacaron el lugar y mataron a todo el mundo. Y bueno, Super Robot Experimental, Guerra Absurda, Pandarín Adaptados, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, vamos a ver qué hace Ryoko. Bueno, bastante bien. Vamos a seguir atacando al Hokushin. Estúpido Hokushin con sus malditas barreras. Por si os lo estáis preguntando, cosa que dudo, en estos momentos la tripulación del Nadesico está investigando a Chitose e interrogándola acerca del Vanguard. Por lo visto creen que se trata de otro de los proyectos extravagantes del afamado conglomerado Senpuji. Mientras Chitose y Ryoko disfrutan de una agradable taza de chocolate caliente en la cubierta del Nadesico, nosotros estamos aquí dando el callo como brindados. Ya está empezando a hacer efecto el IFS. No sé yo. No me interesa bajar demasiado la vida del Hokushin, porque este tío también tiene la habilidad de potencial. Eso quiere decir que si le bajo la vida demasiado, llegará el momento en que le pueda dar, porque la evasión volverá a ser muy alta. Ahora sí que sí. Con un poco de suerte me lo cargaré. Saidai Sensuki. cachis. Bueno, pues la siguiente. De momento dejaremos a Ryoko aquí por ningún motivo en particular. Vale, esta es la última. Cuando acierte esta me va a tocar repetir el nivel. Muchas gracias, Hokushin, me has hecho un favor. Ahora mi puntería ha aumentado todavía más. Saidai Sensuki. Toma ya. Por capullo. Mira qué bien. Al final lo hemos conseguido. De alguna manera. ¡Oh no! De manera genuinamente inesperada, han aparecido una panda de robots cutres en el mismo lugar en el que se encontraba Ryoko. Y por fin llegan los refuerzos. Tarde. Pero bueno, no me voy a quejar. Sí, parece que por algún motivo Akito no quiere revelar su identidad a Ruri. Tras los eventos del Nadesico original, Akito y su esposa Yurika toman la custodia de Ruri, así que técnicamente en estos momentos sería su padre adoptivo. ¡Oh no! Otra vez la misteriosa niña Gotiloli repelente Steampunk. Yo creo que es bastante evidente quién es, pero me guardaré el secreto hasta el final del episodio. No llego. Bueno, es igual. Vaya. ¡Dios mío! ¡Qué horror! La banda de Wolfgang está atacando a una pobre civil inocente. ¡Qué acto de maldad más reprobable! ¿Acaso no hay nadie capaz de salvarla? Y persiguiendo a la banda de Wolfgang, tenemos a Maito y a Gain. de la serie Brave Express, Maito, Gain. Una serie de superrobots casposos de principios de los 90. Son vehículos que se transforman en robots para luchar contra el mal por el poder de la justicia. Por lo visto, se trata de la cuarta parte de la saga de Super Robot Brave. A ver, tampoco es cuestión de meter al Gaogaigano en todos los Super Robot Wars, ¿no? Parte de la trama de este juego gira en torno a Maito y a su panda de Transformers, así que me ahorraré los detalles para episodios futuros. No, solo soy el presidente de un importante conglomerado de robots. Estos argumentos tan absurdos y predecibles del principio de los 90 me encantan. Bueno, vamos a ver. Llevamos aquí el Nadesico. Bueno, no está mal. Uno de los factores que determinan el daño que se hacen a los enemigos es la diferencia de tamaño que hay entre las dos unidades. Y por desgracia los Estebadis son de las unidades más pequeñas que hay. Ay, qué bruta que eres, Ryoko. Vale, tenemos al... Akito a tomar por culo. Vamos a acercarlo un poquito más. Un poquito, bastante más. A ver qué tal el Maito Gain. No sé yo qué te diga. Para ser el antecesor del Gaogaigano, el Gain no impresiona demasiado. Creo que le falta un poco de garra. Por si acaso. Igualmente tengo a Saburota defendiendo. Pero imagínate que da la casualidad de que me atacan los dos. Qué malos que sois. Afortunadamente, mientras tenemos al Nadesico desplegado, los Estebadis tienen energía infinita. Porque si no, no me podría permitir hacer el Distortion Attack en el mismo turno. Distortion Field 展開。よっしゃー。苦労して完成させたロボットによくも。逃げるなよ。A lo mejor tendría que haber desactivado las animaciones. Y como veis, efectivamente, a principio de turno se le ha recargado la energía a Ryoko. Vale. Vamos a ver qué puede hacer el Nadesico. Es un tanto irónico que pongamos a Ruri apoyando a Akito cuando ha dicho claramente que no quería que Ruri supiera nada de él. Bueno, no está mal. Pero después de estar acostumbrados a ver cómo la Yamato se ventilaba la mitad del personal en un solo turno, pues ¿qué quieres que te diga? Dejan bastante que desear. No sé yo, bastante justito. ¡Qué demonios! Sí, ¿por qué no? Digo que se está poniendo las putas en este escenario. Qué poquito, Saburota. Con un poco de suerte debería ser capaz de eliminarlos en el siguiente turno. No, no me llega. Pero ahora sí. Estebadis, DeKikanger. DeKikanger es una serie ficticia del universo de Martin Successor Nadesico, que vendría a ser un plagio infame del Getter Robo. No sé si dejárselos a Gain. Me interesa que Gain gane puntos para los siguientes niveles. Madre mía, es que es horrible. Se podrían haber esmerado un poquito más en la animación. Por lo que pudiera pasar. Y ya renuncio a volver a verla. Vale, ahora sí que sí. Ya no quedan más enemigos. Y ahora te vas ni siquiera a despedirte de tu hija. ¡Qué vergüenza, Akito! ¡Oh no! ¡Es el malvado Hokushin! la peor encriptación del mundo. Vaya, pues al final resulta que la misteriosa Gotiloli Steampunk Tsundere ha resultado ser una Gotiloli Steampunk Tsundere robot, y encima Maito. Ya más hijo de fetiches, va creciendo por momentos. Y aquí termina mi 10º episodio del Super Robot Wars V. Muchas gracias por haber visto el episodio hasta el final. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros para ver el siguiente. Si queréis hacer algún comentario, réplica o recomendación, me lo dejáis aquí abajo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Y hasta la próxima. Se despide Gea Force.